¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de IMAX Televisión. Ya lo saben, como siempre, titulares y comenzamos. ...7.765 estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha realizarán las pruebas de la EBAU los días 3, 4 y 5 de junio. Poveda asegura que ya ha habido contactos entre el Partido Popular y Ciudadanos y que además el PP se siente optimista. 412 profesionales sanitarios van a iniciar su formación especializada en los hospitales públicos de la región. ...7.765 estudiantes van a realizar las pruebas de la EBAU en la Universidad de Castilla-La Mancha. A continuación les vamos a ofrecer todos los datos sobre esta convocatoria. Los días 3, 4 y 5 de junio, 7.755 estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha medirán sus conocimientos en las reconocidas pruebas de evaluación de acceso a la carrera. Lo harán en las más de 30 sedes repartidas por la región y en concreto en el campus de Ciudad Real serán 2.251 los matriculados. Desde la Universidad de Castilla-La Mancha, aún así, afirman que se ha reducido el porcentaje de participación respecto al año pasado. En términos generales, si tenemos en cuenta los porcentajes, se ha reducido en un 2,3%. El número de estudiantes matriculados respecto al curso anterior, y es lógico también porque hay, como sabéis, una curva descendente de la natalidad. Y con respecto a los datos concretos desagregados por campus, el campus de Albacete sí que mantiene el número de estudiantes, 1.868 realizarán las pruebas allí. En el campus de Ciudad Real, 2.251 estudiantes. En el caso de Cuenca, 883 estudiantes y en el campus de Toledo, 2.763 estudiantes matriculados. En estas pruebas, con una fase obligatoria que consta de los exámenes de lengua y literatura, historia de España y un idioma, y otra fase específica en la que los estudiantes podrán escoger sus asignaturas troncales para subir la media, la calificación puede ascender hasta 14 puntos, otorgándose el mayor peso de porcentaje de nota, el 60%, al bachillerato. En la provincia de Ciudad Real habrá 9 tribunales, 3 de ellos en la capital, que velarán por que se cumplan las normas, ahora más destacadas por el uso de dispositivos electrónicos. No nos cansamos de decir que la EBAU es una prueba competitiva, por lo que cualquier comportamiento fraudulento siempre perjudica al resto de estudiantes que están actuando de forma correcta. Por todo ello, queremos decir que está terminantemente prohibido el uso de estos dispositivos y el uso de dispositivos móviles durante la realización de las pruebas. Los resultados se conocerán el día 10 de junio de forma oficial y se abrirá después un proceso de réplica para que quien quiera pueda de nuevo realizar las pruebas el 17 de junio. Por parte del Partido Popular, Poveda asegura que la recaudación del IBI ha subido 1 millón de euros cada año desde que el Partido Socialista llegó a la alcaldía. Miguel Ángel Poveda, concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real, ha asegurado que la recaudación del IBI, de los más caros de España, ha subido 1 millón de euros cada año desde que el PSOE llegó a la alcaldía. Acabamos la legislatura con uno de los IBIs más caros de España y este año se nos ha escondido el recibo del IBI, cuando tradicionalmente se paga a mediados, finales de mayo, pues este año hasta el día 3 de junio no nos va a llegar. De hecho, el folleto con el calendario tributario que dice que el IBI se empieza a cobrar a partir de junio no va a llegar a nuestras casas en estos días. Hay un dato objetivo, que es que la recaudación de IBI, tomando en cuenta las cuentas generales del ayuntamiento, datos objetivos del propio ayuntamiento, ha aumentado año tras año. Está convencido el concejal popular de que Pilar Zamora ha escondido el recibo del IBI hasta después de las elecciones, con fines electoralistas para ocultar una subida a los vecinos de Ciudad Real.
Seguimos hablando de Ángel Poveda y es que ha sido preguntado por las negociaciones para alcanzar pactos con Ciudadanos de cara a la alcaldía de Ciudad Real y ha asegurado que ya ha habido contactos con esa formación y que se siente optimista. Considera que habrá que llegar a acuerdos y está convencido de que los ciudadanos quieren cambio y que ese cambio pasa por desalojar a Pilar Zamora de la alcaldía de Ciudad Real. Es cuestión también de sentarse y ver pues esa negociación lógica que tiene que haber, pero vamos, yo creo que la sintonía está en un lado de la negociación y no en el otro. El undécimo Congreso de Investigación del Sindicato de Enfermería reúne a más de 1.400 profesionales. Esta mañana ha tenido lugar el undécimo Congreso de Investigación organizado por el Sindicato de Enfermería y Fisioterapia de España. En él se han dado cita más de 1.400 profesionales y se han presentado más de 325 trabajos que versan sobre la innovación tecnológica, la investigación de campo y los cuidados en la enfermería. Un impulso esta cita a la profesión que desde las instituciones respaldan y seguirán fomentando. La Administración, como decía, tenemos que ser facilitadores, tenemos que continuar el trabajo que hemos venido haciendo durante la anterior etapa, más procesos, más posiciones, más plazas, mejores oportunidades, más retribuciones, para, en suma, conseguir unas óptimas condiciones laborales para la profesión de enfermería como columna vertebral y que esta profesión de enfermería nos ayude, como está haciendo, a tener uno de los mejores sistemas de salud de España y dar la mejor asistencia sanitaria posible a nuestra población. Desde la Facultad de Enfermería, su decana expresa la satisfacción por comprobar que muchas de estas investigaciones provienen de antiguos alumnos formados en Ciudad Real y asimismo da cuenta de los más de 120 doctores con los que actualmente cuenta el Departamento de Enfermería y Fisioterapia en la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde hace 10 años, con la aprobación del grado para nuestra titulación, cada vez son más enfermeros y enfermeras los que están alcanzando el grado de doctor, concretamente en nuestro departamento, en Castilla-La Mancha, en el Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, estamos más de 120 doctores, de los cuales al menos el 50% ya están acreditados y pueden dar el paso siguiente a la universidad como profesores de las facultades en nuestra región. Y ver que los que han sido antiguos alumnos han crecido y sobre todo ver que cada vez se apunta más o se inscribe más gente en el Congreso, los póster cada vez tienen una mayor calidad, pues es una gran alegría para la facultad. Por los objetivos del sindicato pasan el seguir apoyando proyectos de investigación en la enfermería y hacerlo de la mano de la Junta en esta nueva legislatura que se iniciará. También alertan de uno de los principales retos de la profesión. Este congreso es un año más, un momento, una oportunidad de encuentro y de reflexión de los profesionales de enfermería y fisioterapia y una vez pasadas las elecciones en la comunidad autónoma creo que hay posibilidades de proyectos de trabajo en los próximos 4 años entre nuestra organización y la Consejería de Salud, proyectos que abordaremos con muchísima ilusión. Nos preocupa enormemente la seguridad del paciente por la falta de enfermeras y enfermeros en los centros sanitarios. Creo que es posible abordar esa situación con la Consejería de Salud y nos preocupa algo con un componente social tremendamente importante, como es la enfermera escolar. Creo que es necesaria la figura de la enfermera escolar en los centros escolares para que los niños, niñas y jóvenes, de alguna manera, quienes tienen problemas de salud crónico, se sientan seguros, que las madres y los padres sepan que sus hijos están protegidos desde el punto de vista de la salud. La Guardia Civil de Ciudad Real, dentro del marco de la operación Yelas Ambatos, han desarticulado a un grupo criminal que robaba en establecimientos hoteleros de la provincia y alrededores. Se ha procedido a la detención de 13 personas y a la investigación de otras 5, todas ellas vecinas de San Martín de la Vega y Carranque, como presuntas autoras de los delitos de robo contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y grupo criminal. Esta operación se inició a raíz de un aumento de robos cometidos en establecimientos hoteleros de la provincia, en la que se consiguió identificar a una persona integrante del grupo criminal, ahora desarticulado mediante la localización de unas huellas anónimas recogidas en una de las inspecciones oculares realizadas en un robo producido en Malagón.
Con la realización de numerosos dispositivos operativos se pudo corroborar que la mayor parte de la organización residía en esa localidad, desde donde realizaban todos los desplazamientos para cometer los hechos delictivos, siendo 17 personas las que componían el grupo criminal. En total se realizaron 7 registros domiciliarios, de los cuales 5 lo fueron en San Martín de la Vega, uno en Carranque y otro en la localidad del Viso de San Juan. Entre los efectos intervenidos destacan más de 13.000 euros, 1.264 gramos de hachís, 696 gramos de marihuana, 3 pistolas simuladas, varias armas de electrochoque taser, vestimenta para cometer los robos y 2 vehículos, joyas y material electrónico. Más cosas. Podemos Castilla-La Mancha presenta su dimisión en bloque tras los malos resultados obtenidos en las pasadas elecciones del pasado domingo. La secretaria de Organización de Podemos Castilla-La Mancha, María Díaz, ha remitido por carta a su homólogo nacional, Pablo Echenique, para comunicarle que el Consejo Ciudadano de la Formación en la región dimite en bloque tras los malos resultados de las pasadas elecciones autonómicas, en las que perdieron los 2 diputados que tenían en las Cortes castellano-manchegas. Según la carta, esta decisión fue tomada tras la reunión celebrada este mismo martes por parte del Consejo de Coordinación. Dados los resultados electorales en Castilla-La Mancha y una vez realizado el análisis pertinente por parte de este órgano, todos los consejeros que lo conforman presentan su dimisión de todos sus cargos y, por lo tanto, solicita que se constituya una gestora por parte de la dirección estatal que asuma sus funciones. Añade la misiva: esta gestora se deberá hacer cargo de los mandos de Podemos hasta la celebración de una nueva Asamblea Ciudadana Autonómica. Yo creo que Podemos, al igual que otros partidos, a raíz de los resultados, pues tendrán que afrontar un proceso de reflexión interna, y en ese sentido, bueno, desde el Gobierno nada habría que añadir. Lo único sí que puedo decir a título personal, que aquellas personas que decidan marcharse de la política o buscar otra actividad distinta, desde el Gobierno y en lo personal les deseamos absolutamente lo mejor. Esperemos que tengan éxitos allá donde vayan y esperemos que en definitiva que sean felices realmente. Más allá de cuestiones políticas, en lo personal no hay ninguna duda. Ahora bien, es evidente que hay que tomar responsabilidades. Quizá en el caso de Podemos, ha tomado una responsabilidad que algunos le planteen o le pidan que tome la misma línea quienes también han perdido la mitad prácticamente de los votos, la mitad prácticamente de los diputados, como puede ser en el caso del Partido Popular. José García Molina, como último servicio, esté poniendo contra las cuerdas incluso al propio Paco Núñez. Y el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la inversión que el Gobierno regional va a destinar a la formación sanitaria especializada durante el curso 2019-2020 y que ascenderá a más de 69 millones de euros, muy lejos de los 42 que destinó el Gobierno de Cospedal en su último año. El portavoz en funciones del Ejecutivo Autonómico, Nacho Hernando, que ha informado en rueda de prensa de los acuerdos aprobados esta semana, ha explicado que serán 412 sanitarios, 323 profesionales de medicina y 83 de enfermería los que van a comenzar su especialización en esta oferta 2019-2020, constituyendo la cifra más alta de los últimos años. Hay que recordar que en la pasada legislatura, con el Gobierno de Cospedal, dice Hernando, se alcanzaron las cotas más bajas de formación con 220 plazas en el año 2014. Una decisión que acarreó la falta de médicos en los siguientes 4 años. Vamos a destinar una cifra que asciende a más de 69 millones de euros. 69 millones de euros destinados a un total de 412 sanitarios, 323 profesionales de medicina y 89 de enfermería, que van a comenzar su especialización en esta oferta 19-20, constituyendo de hecho la cifra más alta de los últimos años. Permítame recordar el por qué es la cifra más alta, y es que lamentablemente en la pasada legislatura se alcanzaron las cotas más bajas de formación, tan solo 220 plazas en el año 2014, prácticamente la mitad, una decisión que no solamente tiene efectos inmediatos, sino que también tiene efectos en diferido. ¿Por qué? Porque esta decisión acarreó una falta de médicos y médicas en los 4 años siguientes especializados. En contraposición, para la oferta 2020-2021 ya están aprobados 77,37 millones de euros que irán destinados a dar cobertura a los 1.486 residentes que estarán completando su formación especializada en ese periodo y que será la cifra más alta desde el año 2010.
Durante la legislatura que ha presidido Emiliano García Page, se ha pasado de los 321 residentes de la oferta 2016-2017 a 368 en la de 2017-2018, 378 en 2018-2019 y los ya mencionados 412 en la oferta 2019-2020. En la actualidad, en los distintos centros del SESCAM se está formando a un total de 1.383 residentes, muy lejos de los 868 que se formaban en la oferta 2015-2016, última convocada en la legislatura del Partido Popular. Este gobierno, si lo recuerdan, ya gestionó la fallida convocatoria del anterior Ejecutivo, lo resolvimos, pudimos acreditar a 2.451 personas que habían pagado sus tasas, pero a quienes no se les dio su acreditación, o sea, les abandonó a su suerte por completo. Al año siguiente, en el 2016, convocamos 2.075 plazas. En el 18 volvimos a convocar 3.800 y, por lo tanto, con estas otras 3.800 podemos estar hablando de que en esta legislatura hemos llegado a más de 12.000 plazas para la acreditación de competencias profesionales. Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 711.000 euros para garantizar la correcta depuración de las aguas residuales en 16 municipios de la provincia de Cuenca y Guadalajara. El Gobierno regional procederá así a la contratación mediante concurso público de este servicio, cuya duración se va a extender hasta el primer trimestre de 2020. Con esta medida vamos a beneficiar de manera directa e indirecta a más de 35.000 personas, incluyendo no solamente personas censadas, por supuesto, pero también hablamos de industrias y hablamos de otras actividades económicas y empresariales en los municipios que se van a ver beneficiados por esta medida. El portavoz en funciones ha recordado el trabajo realizado estos años para retomar las 157 depuradoras paralizadas por el grupo del PP, que supusieron una pérdida para las arcas públicas de 68 millones de euros en indemnizaciones a las empresas y de las que ya se han puesto en funcionamiento un total de 57. Una empresa de Castellón será quien prepare el tradicional guiso del Santo Voto para los vecinos de Puerto Llano. El próximo 15 de junio se va a celebrar la décima edición del Paella Rock. Y el Colegio Virgen del Socorro de Argamasilla de Calatrava gana el primer premio del vídeo del concurso Viaje a la Luna. Enseguida profundizamos todas estas informaciones, pero antes les recordamos cuál es la pregunta de la semana. Bien, ahí la pueden ver en pantalla. ¿Qué le ha parecido los resultados de las elecciones? Preguntas@imastv.es es la dirección de correo a la que nos pueden enviar sus respuestas. Y ya queda muy poco para una de las fiestas locales más queridas y populares de Puerto Llano, el Santo Voto. La ciudad industrial va a comer el tradicional guiso de patatas y carne los días 5 y 6 de junio. Pero esta vez ha habido una novedad, y es que la empresa encargada de realizar el tradicional guiso no será ninguna local, sino una venida desde Castellón. Esta ha sido seleccionada por ser la oferta más ventajosa en términos de calidad-precio a los intereses municipales. La empresa adjudicataria proponía una oferta económica de 22.316 euros, 31.000 bollos de pan de 80 gramos y 5.500 tuppers de las capacidades y material indicado en la licitación. Por su parte, la empresa puertollanera pedía 24.793,39 euros para 33.000 bollos de pan de 80 gramos y 5.000 tuppers. Después de 671 años, el Santo Voto continúa siendo el guiso más tradicional de la ciudad minera, y esta vez el pliego de contratación estipulaba que debía incluir 1.500 kilos de carne de vacuno, 2.400 kilos de patatas, 125 cebollas, 50 ajos, 20 kilos de condimentos, 400 litros de aceite y 200 litros de vino blanco. La concejal ya le ha explicado que se ha aprobado la programación de los actos del Santo Voto, una partida de 45.000 euros. Y los actos que tendrán lugar del día 5 al 9 y luego el día 15, que es el paella, que entra dentro de los actos festivos del Santo Voto. Y también relacionado con el Santo Voto, y desde el área de contratación, se ha aprobado la adjudicación para el contrato de lo que es la comida del Santo Voto. Está aquí. Es la adjudicación de la contratación del servicio de elaboración y distribución del voto en Puerto Llano.
Se trajo ya la aprobación inicial, una vez presentada la documentación y firmado el contrato, pues se adjudica el contrato de elaboración a Jorge Pérez Bayo con un importe de ofertado de 22.316 euros más el IVA, lo que hace un total de 27.002 euros. Quiero aprovechar para explicar que en este caso, como en todos los casos de cualquier contratación pública que tenga que realizar el ayuntamiento, que estamos sujetos a la libre concurrencia por normativa, porque la ley lo dicta así, la ley de contratos. Estamos hablando de que se ha hecho una licitación y que nosotros nos encantaría que todas las empresas locales concurrieran a todas las licitaciones que se hacen en el ayuntamiento y que fueran competitivos y que pudieran ser adjudicatarios de todos los contratos municipales. Pero estamos hablando de que la ley de contratos exige que cualquier contratación pública debe respetarse la libre concurrencia. Hacer lo contrario sería hablar de delitos, sería hablar de prevaricación. Y bueno, en este caso hay una mesa de contratación que es quien valora las ofertas y esta ha sido la oferta más ventajosa. Me gustaba hacer esta aclaración porque bueno, parece ser que hay cierto revuelo con que sea una empresa externa de Puerto Llano. Quería explicar que es motivo de que todas las contrataciones públicas están sujetas pues a esto, a la libre concurrencia y a la oferta más ventajosa para el interés municipal, que es el interés de todos los ciudadanos de Puerto Llano. Este miércoles se presentó en la sala de prensa del Ayuntamiento de Puerto Llano la 10ª edición del Paella Rock, festival de música que se celebra con motivo del Santo Voto de la ciudad minera y que este año contará con un precio por entrada de 2 euros que será destinado íntegramente a la Hermandad de Donantes de Sangre de la ciudad minera. Estamos aquí para presentar nuestro 10º Paella Rock. Con motivo del voto y como ya va siendo habitual, hacemos 10 años consecutivos el Paella Rock. Es un concierto, es que este año es más cañero si cabe que otros años, con síncope, Miss Octubre, Jaque Mate y Estado de Excepción. Es un concierto que se consolida y que es solidario, como bien sabéis. Este año, como novedad, no se va a recoger los alimentos como en años anteriores para entrar, sí va a tener una entrada mínima de 2 euros. En íntegra, la cuota de entrada, los 2 euros van a ser para los donantes de sangre, porque hemos pensado, bueno, desde Cohete Sport han pensado que también los donantes de sangre, pues es un colectivo muy importante de nuestra ciudad, hace una labor muy importante y este año, cada año, pues se irá a diferentes asociaciones y colectivos y este año, pues hemos pensado que muy bien merecido lo tienen los donantes de sangre, aquí que me acompaña su presidente Ramón. Es un trabajo, como he dicho, conjunto con el colectivo de Cohetes Sport, con el ayuntamiento y es un cartel muy bueno que está pensado para que la gente vaya durante 4 o 5 horas a disfrutar del buen rock, a tomarse un plato de paella, que también es típico y eso no se cambia, y a disfrutar con los vecinos y con la gente siempre hay buen rollo en este día. Darle las gracias al Grupo Cohetes Sport y al Ayuntamiento, como es natural, por esta defensa que han tenido con nosotros y que nos ayuda para seguir con nuestras charlas y nuestra difusión sobre la donación de sangre en los institutos y colegios de Puerto Llano. Muchas gracias. Bien, y ahora los ciudadanos de Puerto Llano pueden saber exactamente cuánto se tarda en llegar de un punto a otro de la ciudad. Escuchen. La Fuente Agria es el punto de encuentro y también de partida para muchos destinos en Puerto Llano. 32 minutos se puede tardar en coronar la cima del Cerro de San Sebastián, 25 minutos en disfrutar las vistas de la Chimenea Cuadrá, 10 minutos en recorrer los 750 metros hasta el Pozo Norte y si se quieren asumir mayores retos se puede optar por afrontar los 6,7 kilómetros hasta la Dehesa Boyal. El Metro Minuto es una iniciativa de la Concejalía de Medio Ambiente y la Asociación Tronchacerros, un mapa o plano sinóptico que mide distancias entre varios puntos y los tiempos medios que se tarda en desplazarse por ellos, cuyo principal objetivo es contribuir a una nueva movilidad de base peatonal. Con una velocidad media de 5 kilómetros a la hora se pueden recorrer y llegar a lugares tan equidistantes como los cerros de la Azucena o de San Agustín, el pabellón La Central o los estadios Ciudad de Puerto Llano o Sánchez Menor.
Más cosas, ya conocemos a los finalistas de la competición nacional para ser los campeones de la eficiencia energética. 5 centros educativos van a participar en la gran final del día 27 de junio en Madrid. 2 de ellos son de la provincia de Ciudad Real. El equipo de expertos de Repsol y su fundación ha analizado la información de los 21 centros educativos que, tras participar en el programa Energía con Conciencia, presentaron sus informes de auditoría energética. Los centros seleccionados para participar en la gran final que se celebra el próximo 27 de junio en el Campus Repsol de Madrid son el Colegio Antonio Calvin de Almagro, Ciudad Real, el Colegio Miguel de Cervantes de Murcia, el Mónico Sánchez de Piedrabuena, Ciudad Real, el plurilingüe Fontechería de Muros, a Coruña, y también el Instituto Pont de Diable de Tarragona. En la final del Campeonato Energía con Conciencia, los alumnos de cada centro deberán exponer ante el jurado su informe de auditoría y las propuestas de mejora para ser más eficientes energéticamente. Los 2 mejores centros recibirán un premio en metálico de 7.000 y 3.000 euros respectivamente, y la gran final del 5º Campeonato Energía con Conciencia supondrá el broche final a la 5ª edición de este programa educativo de Fundación Repsol. Y el Colegio Virgen del Socorro de Argamasilla de Calatrava ha ganado el 2º premio en el concurso de vídeos de Castilla-La Mancha, Viaja a la Luna, del programa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de un total de 100 colegios participantes en este reto. Es un premio muy importante conseguido entre toda la comunidad educativa trabajando en equipo con esfuerzo, ganas y dedicación. El colegio ha obtenido la cantidad de 750 puntos por este premio, además de un lote de balones de Kimball. Enhorabuena. Gracias al Proyecto Saludable por recordarnos que una vida activa es una vida saludable. Os vamos a contar las aventuras de Don Quijote y Sancho y de su particular viaje a la luna. En un lugar de La Mancha, esta vez sí que me acuerdo del nombre, Argamasilla de Calatrava. Pero Sancho, ¿cuál es aquel horrible monstruo que ve allí al horizonte? ¿Cuál, Don Quijote, la luna? ¡A por ella! Pero esta vez, Quijote y Sancho no lucharán contra molinos. Así que por tierra. Y aire, Sancho y Quijote no desfallecerán hasta lograr su objetivo. Y seguimos repasando la información destacada en formato de breves. Desde mañana se pueden solicitar las subvenciones a entidades locales para programas y plazas de atención a mayores del Gobierno regional. La convocatoria tiene como finalidad colaborar con los ayuntamientos en los gastos de personal y mantenimiento de plazas y en los programas de atención a las personas mayores. El presupuesto de la convocatoria asciende a 18.276.020 euros, casi un 15% más que en el año 2015. El Gobierno regional convoca las becas Leonor Serrano Pablo destinadas a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos. Estas ayudas van dirigidas a la obtención de un título oficial de grado o máster en universidades públicas con implantación regional. Dentro de las propuestas del área de medio ambiente que el Ayuntamiento de Manzanares quiere ejecutar para concienciar sobre la importancia del cuidado de nuestro entorno, se va a poner en marcha por primera vez la Semana del Medio Ambiente. La concejala en funciones responsable del área, Isabel Díaz Benito, ha anunciado que habrá actividades desde el día 29 de mayo y hasta el 5 de junio, cuando Manzanares se convertirá en centro de la región con la entrega de premios del Gobierno regional.
Y como siempre, ya encauzamos la última fase de los servicios informativos conociendo quién nos ha enviado la foto del día. Marina Moya nos ha enviado esta imagen. Visita al Parque de Cabañeros. Fotos@imastv.es es la dirección de correo a la que nos pueden enviar ustedes también sus imágenes. Nada más, esto ha sido todo por hoy en los servicios informativos de IMAS Televisión. Ya saben que volvemos mañana a las 7:30 de la tarde. Hasta entonces, pasen una buena tarde, sean felices y adiós. Hasta mañana. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. No se descartan nieblas matinales, temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. En Ciudad Real, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso, vientos del norte y noroeste flojos. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas que aumentarán ligeramente. En Tomelloso, cielos nubosos que se irán despejando según avance la jornada, viento flojo de dirección norte. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso, vientos flojos de dirección norte. En Manzanares, intervalos de nubes altas con temperaturas máximas en ascenso, vientos de dirección norte. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Finalmente, en Almadén, cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas máximas, vientos de dirección norte flojo. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.